Me dedico al mantenimiento de un parking, barrer, recoger basura, cambiar bolsas de basura, botes de basura, recoger cajas de limpieza en general, ¿no? Mantener limpio el parking, etc. ¿Por qué no fui el primero de mayo a la marcha pro inmigrante? Por varias razones. Como cualquier otro que viene para este país a tratar de superarse, tiene por qué hacerlo o por qué hacerlo, ¿no? Entonces, sí tengo mis papás y tengo mis hermanos, ¿no? El cual les brindo la ayuda que yo puedo al estar aquí. ¿Cuánto hubiera perdido el dinero que hubiera faltado este día de trabajo? Hubiera perdido aproximadamente que 70, $80, que es el cual me pagan el día, ¿no? Entonces, pero $70, ¿cómo los divido? Los divido en cómo se van dando las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, puede ser para el gas, puede ser para tu comida, puede ser para otras cosas, ¿no? Yo mando al mes cada aproximadamente $800 al mes a mi país de origen. Es una ayuda para el país, una ayuda para mi familia. El dinero que yo mando para Guatemala, mira, el dinero que se manda para allá, que te digo, se te convierte en, ponle $800, se te convierte en 7.000 a 6.000 quetzales, que es la moneda nacional, el cual te van a durar aproximadamente 2 semanas, 3 semanas y mucho. Te me pongo en mi situación, llega a fallecer cualquiera de mi familia, no puedo ir, no iría, porque al estar allá yo no lo voy a hacer un problema más, ¿me entiendes? Porque no hay trabajo, no hay dinero, entonces es un problema más. Y estando aquí, podría, por decirte, brindar una ayuda, ¿me entiendes? Entonces es preferible estar acá. Para quedarse por largo tiempo en este país está bien, ¿me entiendes? Pero uno conforme pasa el tiempo, uno va marcando su destino, ¿me entiendes? Entonces tendríamos que ver qué es lo que decide el tiempo, qué es lo que decide el destino para uno emigrante.